José Hilario López nació en Popayán en 1798. Existe una muy buena semblanza periodística, una investigación de Alonso Valencia Llanos, donde plantea los traspiés, las posiciones, digamos, absurdas que a veces asumió José Hilario López en sus primeras etapas. Y el crecimiento de una figura política del siglo XIX que llegó a la presidencia en el año de 1849 y fue presidente hasta el año 53, cuando llega José María Obando al poder. José Hilario López participó en 1814 en algunas actividades del Ejército Patriota, del Ejército Patriota en el sur del país. Es decir, al mando de José María Cabal, un bugueño que le colaboró a Joaquín Caicedo y Cuero en las ciudades confederadas, en la conformación de las ciudades confederadas para luchar contra el gobernador español de Popayán, Tacón y Rosique. Y participó en las batallas de Calimío, de Juanambú, de Tacines y de El Palo. Fue apresado luego en la batalla de Cuchilla del Tambo y conducido en 1816 como prisionero. Apenas tenía 18 años, recluido en Bogotá. Le correspondió ese año, digamos, represiones de Sámano, del virrey Sámano, y le correspondió luego ver el fusilamiento de Policarpa Salabarrieta. En 1819, estando en la mesa Cundinamarca, se enteró del triunfo de Simón Bolívar y los patriotas en la batalla de Boyacá. Se ha dirigido, por lo tanto, hacia Bogotá, se conectó con Simón Bolívar y lo vinculó al ejército patriota para el resto de las actividades por venir. Claro que Bolívar estaba a portas de viajar. Hacia Angostura, pasó por Cúcuta y e hizo toda esta travesía, pero allí no lo acompañó. En 1820, José Hilario López pasa a Venezuela y está al mando del de general Páez para colaborar en lo que va a ser la gestión militar frente a Pablo Murillo respecto a lo que después va a ser la batalla de Carabobo. En 1822, estando Santander en la presidencia, encargado por el viaje de Bolívar hacia el sur, que fue hacia Ecuador, y luego pues, a enfrentar lo de Bombona y lo que tiene que ver con la liberación de Ecuador en la batalla de Junín, Santander lo nombra dentro del ejército. En una posición que no era más distinguida que lo que había logrado estando en Venezuela. Recordemos que ya existía la Gran Colombia, por lo tanto era una misma eh, república. Esto fue como una especie de degradación que no le gustó mucho a José Hilario López, pero más sin embargo se convirtió en un santanderista. En 1824 ya estaba al lado de José María Córdoba y viajó otra vez al sur para enfrentar a Agualongo, el indígena realista que combatió al ejército patriota. En 1826, Tomás Cipriano de Mosquera lo invitó para que reforzara las fuerzas de Simón Bolívar y defendiera el proyecto de unidad de la Gran Colombia a partir de la propuesta del plebiscito de... Bolivia, o sea, para extender la constitución de Bolivia y ampliar la Gran Colombia, José Hilario López no entendió, aquí es donde empiezan los traspiés que mencionaba, este proyecto y se fue distanciando tanto de Mosquera como de Simón Bolívar. En 1827, por el contrario, ayudó a Juan José Flores, que era un venezolano comandante prácticamente del de lo que fue luego Ecuador independizado eh, y segregado de la, de la Gran Colombia, y le ayudó a fortalecer las posiciones de Guayaquil. O sea, aquí hay otra posición absurda de Josilario López, porque se fue distanciando aún más de Simón Bolívar. Y fue diputado por el Chocó a la Convención de Ocaña, quiere decir que ya se convirtió en un santanderista total porque es desde la convención que van a conspirar contra Simón Bolívar. Y en 1828 se alió con José María Obando para eh, definitivamente eh, evitar que continuara el proyecto bolivariano de consolidación de la Gran Colombia. Se enfrentó también al general Urdaneta, que era un leal a Simón Bolívar, y en la batalla de Palmira y luego la toma de Cali dominaron el sur. Y esto consolidó más las fuerzas contra Bolívar. Estuvo vinculado a la conspiración o a la autoría intelectual de la muerte de Sucre, lo cual le generó ciertas inconformidades que lograron levantar cuando vencen a Urdaneta, que fue quien los acusó. Durante su gobierno se hicieron reformas muy importantes. Aquí está lo paradójico, después de las posiciones que asumió en el gobierno fue progresista. Pues se llevó a cabo la libertad en cuanto al cultivo del tabaco. Se abolió la pena de muerte, se abolió la prisión por deudas, se hizo nada menos que el impulso a la libertad de prensa, el juicio con jurados, se descentralizaron las administraciones y se otorgó la libertad a los... Esclavos. Salvador Camacho Roldán se refiere a la inminente proclamación de la libertad de los esclavos, indudablemente en el momento en que se hubiese mayoría liberal en ambas cámaras, como uno de los factores determinantes de la revolución a la que se lanzaron los propietarios de esclavos y latifundistas. La emancipación de esclavos era especialmente temida en las grandes feudos provinciales de Popayán y del Cauca y por los dueños de minas en Antioquia, Chocó y Barbacoa. Es decir, trataron de evitar la consolidación. Ya llevaba siete meses de gobierno y no se avanzaba en la liberación de esclavos cuando los miembros del Partido Liberal y muchos de los mismos eh, defensores de la libertad de esclavos habían llevado a Josilario López al poder.